Cowboys, not an echo. ¡Hey, chicuelos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Lorenzo Vlogs, para los que no me conozcan. Y el caso de este video, amigos... Sí, vengo manejando, gente. Esto no lo hagan en casa. Esto puede ser peligroso. Pero vean, no se asusten porque ando en la colonia, no pasa nada. Así que aprovecho nada más a decirles de que bienvenidos al vlog número 1, en el que vamos a estar pasando un día de pareja. Que posiblemente vayan a ser así ya todos los vlogs, ¿eh? ¿Por qué será así, chicos? Deja que se pase el tráfico porque están llenos los muchachos ahora. Ahí voy, permiso. Ahí está. Mira, aquí ya voy yo haciendo mi fila, mi mano negra, como debe de ser. Y lo que les digo, chicos, hoy vamos a ir primero que nada por mi novia. Así que me espero un gran trayecto, cosa que no puedo ir grabando todo el rato porque si no me va a parar un tránsito. Por eso les digo, no vayan en el teléfono, gente, ni grabando. ¿What? No sé para qué les aconsejo esto. Aquí hay una patrulla. El truco es hacerle así. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y ya nos incorporamos como buenos civilizados que somos. ¡Y listo! Ahorita el tráfico está un poquito muy lleno, ¿eh? Pero bueno, así es mi hermoso Saltillo. ¿Qué les puedo decir? Pero voy a seguir grabando cuando ya esté llegando por ella para que la conozcan y vean todo lo que hacemos en un día común en fin de semana. Así que ahorita nos vemos. ¡Oh, me gusta ese rolón! Bueno, gente, ya llegué. Acá está la casa de mi novia, yo ya llegué. Y pues les he estado llamando, O se está bañando o algo porque no me contesta. Entonces se me hace que vamos a la antigüita. Listo, se acabó el video. ¡Bloxy! Ábreme, por favor. Ay, Dios mío. Vea nada más. Ay, Dios mío. Estos vlogs que vamos a hacer son de cómo nos vivimos el día. Mi novia y yo. Ahorita se los voy a presentar a detalle. Ahorita ella no sale completamente, no por pena, sino que yo ya estoy arreglado. Y ya le falta arreglarse. Entonces, ahorita se las presento, ¿verdad que sí? Qué rica mano. Vean qué negro se ve. Ay, no me agarres así, cariño. Amor. En lo que llega mi señora, para que te eduque. Pues aquí la voy a esperar. Mientras les cuento qué posiblemente vamos a hacer el día de hoy. Posiblemente vayamos a que se perfore una oreja, porque yo le regalé unos aretes. Pero tiene unos aretes ya puestos que su mamá se los pegó por acá atrás con, se le llama silicón. Pero ese silicón lo que hace es que más o menos ya no se los puede quitar. Ella lo ha intentado, pero no puede. Entonces mejor si quiere perforar otro para ponerse ahora sí, pues los aretes de oro que yo le compré. Entonces hoy vamos a ir a eso. Posiblemente también hoy vayamos al cine. No sé qué vaya a salir hoy, pero... Hey, les digo de una vez que se suscriban activando esa campanita de notificaciones que nos ayuda bastante. Y digo nos ayuda porque ambos somos parte de este contenido. Regálale un muy buen like a este video. Coméntanos qué te pareció y qué te gustaría que grabáramos. Voy a poner un timelapse de acá que salga, entonces disfrútenlo. Un golpe de calor o algo, quién sabe. Modo de espera activado. Dios mío, esta mujer, qué mozo, qué belleza. Ay, gracias a Dios, yo amo tu belleza. Síguele con tus cosas. Ya nos dejaron pasar. Diles hola, te están escuchando. Hola. Una de mis cuñadas, pero no la saco en cámara porque seguridad. Esta es la estancia donde trabaja mi señora. Hizo este maquetón. Ya me lo voy a quedar ese. Mejor entrevista. Hola. No, ahora sí, Jan, porque luego se van a creer que te obligo. No. Parpadea 3 veces y te obligo. Fueron más de 3, entonces no cuenta. Dame la mano, cielo. Ella es mi novia. Crystal. Crystal Flower. Alias Flower. Te van a perforar un hoyo. Y luego, por ejemplo, ahí le piques en grabar. ¿Qué? Este es el zoom. What the fuck? No piramos. Y pues vamos a ir primero, yo creo que... ¿A que te perforen o al cine? Yo digo que me perforen. Pero no tenés ni la areta, man. ¿Quién dijo que no? Hola, mi nombre es Annie. Cállate. Tengo 23, casi 24. Voy a ir a ponerme unos de estos, de la de esta en la oreja. Y estos son de Paris Hilton. Y me los regaló mi señor. Y ya ahorita ya vamos. De verdad, nos vamos a ir de novios. Nos vamos a ir de novios. Las cochinas. No, esas ya fueron. Ay, Dios mío. Ahorita nos vemos, gente. Vuelves a picar el de rojo. Ah. ¿What? ¡Ay! ¡Qué riquito, coro! Bueno, ya llegamos al lugar de los piercings. Es ahí. Espérate, salte, no. Una señora va a entrar. Vamos al de Rose. ¡Ay, Dios! Vamos a Lola Piercings. Ay, tengo que timbrar. ¡Órale, qué guay chica! Pero qué guay chica. ¡Qué guay chica! Ay, aquí, ¿cómo es?
tecnología avanzada. Y si nos dicen algo de que, oigan, influencer. Te menciono mis historias y me lo dejas gratis. ¡Ay! Pues bueno, vamos a esperar nuestro turno a ver qué nos dicen. Mire, está bien bonito el establecimiento, gente. Una estancia bien a gusto para cuando te vayas a perforar, te ponen tele. Y mira nada más. Ya le están pidiendo aquí que escoja con cuáles. Pues se puede empezar. El vestido que vamos a poner, que decía, es de acero quirúrgico. ¿Sueles usar como este? Sí, de hecho es el único que he traído. O sea, bueno, ese tamañito, haz de cuenta. ¿Cómo ves? ¿Más cerquita o ahí está bien? Ahí está bien, ¿no? ¿Cómo ves? Un poquito más cerquita. Sí. Sí, está muy bien. El toque que estamos utilizando no te va a generar reacciones alérgicas. Además tiene una punta especial para poder entrar en tu piel sin que se inflame, sin que salga sangre. Entonces vas a ver que te va a ir muy bien. Y va a ser todo, inhala profundo. ¿Dolió mucho? Ya está puesto el arete, también ya está. ¿No sientes nada? Mira, ¿no? Este es un espacio a propósito. Fue bien rápido. Yo pensé que iba a ser peor, pero el que más me ha dolido es el que me hice hace un chorro. Es menos invasiva que otras, entonces la sensación es pasajera. Inhala profundo. ¿Dolió mucho? No. Va, ya está puesto no, también. No te lo creo que dices que no te duele de verdad. O sea, no más. Se vea más cool, pero pues ponete la prensa. Ok. Impacto, soportes. O sea, no me dolió nada. O sea, así de rápido, o sea, apenas llegamos y ya nos fuimos. Por ejemplo, yo no me lo creo cuando ella se perfora que no le duele. Pero cuando ella me ha visto que me tatúo y me ve mi reacción, ella no se cree que no me duelan los tatuajes. Y por ejemplo, nosotros tenemos un tatuaje en el antebrazo, los dos, que nos queremos retocar, posiblemente lo verán en otro vlog. Y me regalaron unas estampitas, o sea, excelente servicio, honestamente. Y un dulce. A mí me encantan los así duladitos. Y yo creo que ahorita vamos a ir a ver qué película. Déjame, paso allá porque me estoy quemando. Eso está muy feo. No, hermanas, pero en serio. Excelente servicio, 100% recomendado. Vamos a ver qué vamos a ver en el cine. Les avisamos. Ya estamos en una plaza. ¿Por qué? Ah, sí, por. Hay ropa en 99 pesos y así, pero en una tienda que tú dices, nunca está ese precio. Yo hace mucho no venía, o sea, a ver. No manches. No manches, es short. Y ahorita vamos a ir al cine. El cine está para como por allá. Y pues ahorita. Súper bien, amor. Hay que venirnos a comprar ropa aquí. ¿Qué traemos? Cobija. Traemos una cobija. A alguien, no sé a quién, le da frío cuando estamos en el cine. ¿Y están enamorados? No lo sé, tú dime. Me tronó el codo y estamos. Mira, o sea, mira la tela bien padre. Mira esta bolsa, está bien rica. Siente de gusto. Quedó grabado que me dejaste con la trompa parada. Ay. Oye, yo lo que tengo que comprarme en serio son shorts de mezclilla. El que tengo, me dicen el que barre. Porque voy a ser el que va a reventar ese short en serio. Gente, estamos en un dilema muy feo. Cuéntales. Nosotros, nuestro plan es ir a Cinépolis y ve qué se nos atravesó. Wingstop. Wingstop es una franquicia como lo que conoces como Carl's Jr. y McDonald's, que nos gusta a los dos. Pero si vamos a ir al cine y allá vamos a comer, ¿cómo le haríamos para traficar comida? Yo me quiero subir ahí, amor. Oh. ¿Qué vamos a comprar? Yo creo que nada más con la Club Cinépolis. Pues miren, nosotros, déjenme les enseño lo Whitexican. No pueden con Blacks, sí. Puro Club Cinépolis. Vamos a esperar a ver qué onda. Sí, pues, sí, pregunta. Los tenders. Sí, los chicken tenders de siempre. Ay, estoy sudando, miren. Yo traigo de las de estas. ¿La mitad y mitad? Otra, los vemos. Miren. Yo me amo. Y yo la. Oh, mi cama. Inesperados. Inspirada en hechos reales, la historia más tiene sello de garantía. Muy oscuros por Cinefilos, les muy negros. ¿Qué? Para ser el socio más audaz. Es que luego no se ven. Y lo pierdan en todas las plataformas digitales. Aprovecho, pero vamos a ver la película y ahorita le seguimos grabando. ¿Qué sigue? Sí, se la recomendamos, la verdad. A menos de que alguien estaba así. Está quedando dormido. No es cierto, ¿eh? Sí, bien que lo sabe de chavo. Ya nos vamos a ir a dar el rol. Muy bien, la verdad. ¿Te lo has pasado genial? Sí, pero mírame también de esclavo. Increíble. ¿La experiencia te gustó? Sí, y ahorita vamos a ver qué se hace. Ya salimos. Fue excelente nuestra experiencia. Amor, me bajas a... Ay, pisé la palometa.
¿Dónde vamos? Aquí. Es aquí una tiendita. Aquí venden un buen de cosas así, coreanas, así, cosas un chorro de... Ay, no. Tiendas de esas que tú dices, son cosas bien innecesarias que quiero. Miren. Mira, venden pinzas, variedad de pinzas. 165. Y están bien a gusto, mira nomás. Mira, por situación de viaje, aquí hay así de potaxis. Va a valer. Bueno, vámonos de la tienda que nos hacen copyright. Llegamos a un puestito de carros y quiero que vean todo esto, mira. Y ya saben, ¿quién es más fan de los carros? ¿Quién será? Yo así me pongo, pero en tiendas de guitarras o de música. Voyager. Mira, son la réplica de las Birkin, ¿no? Mira, se mueve su ojito. Mira nomás. Esta. Cielo. Ay, qué amable. Ay, mira, te digo. La caballa. ¿Dijo la caballa? O sea, ¿el caballo? ¿Cómo? No, ¿cómo? Nunca se ve caballerosa. Yo siempre le abro, le cierro la puerta, hasta le pongo el cinturón. ¿Sí o no? Siempre. Vamos a ir de una vez a un Tim Hortons. Y yo creo que... Mira, sales ahora así resulta. Directo, ay, a ver. Y les doy actualización de mis lindas orejillas. No me han dolido. Todo ha salido bien. Todo ha favorecido. Ay. Y no me ha dolido, todo ha salido bien. Y ya, pero ya vamos para allá. Era la actualización, por si tenían duda. ¿Qué? A ver, ahorita estamos acá en una de las tantas propiedades que tenemos en Saltillo. Claro, obviamente. Entonces vamos a tratar de lograr hacer un ese es... ¡Oh! ¡Oh! Se acabó el video. Salió la primera, chavalos. A ver, vamos a ver ese clip, a ver si salió padre. A ver, vamos a ver. Antes de que este videoblog de parte de nosotros dos llegue a su final, les vamos a enseñar cómo grabamos detrás de cámaras un TikTok que pueden encontrar en el TikTok de mi novia. Lo poco que hayan visto, amigos míos, lo pueden ver en el TikTok de my girlfriend. Seba. Amigos, pues yo soy su servidor Lorenzo Vlog. Loxy. Su servidora Cherry. Y nos despedimos de este primer videoblog. Denle like, suscríbanse para más. Este es el vlog número uno. Y pues a ver qué más les traemos de contenido. Pues sin nada más que decir, amigos. Nos vemos, reina. Nos divertimos un chorro mil. Grabando que se nos quedaran viendo así como. Y estos raros. Y sin nada más que decir, amigos. Nos vemos en otro video. Bye bye. Adiós.